Aparece un cacomixto en Ciudad de México, como si fuera la película de Jumanji. En la Ciudad de México recientemente han sido vistos en la capital del país un toro, un novillo, un perro lobo, un pony y ahora un cacomixle. Respecto a este último, especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México lo rescataron y trasladaron a sus instalaciones para su atención y valoración. Se supo que el cacomixle fue encontrado con lesiones en el segundo piso del periférico en la alcaldía Álvaro Obregón. Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito llamaron a los brigadistas, quienes acudieron al bulevar Adolfo López Mateos a la altura de la colonia en Los Alpes.